No quiero oír ni una palabra sobre cómo Libertad y la maldita Clara García podrían habernos ayudado. No digo que tú lo dirías, solo... Mira, Jonrón y el Tigre ya no están. Dejemos las lágrimas para después de la guerra. Hay que separar los sentimientos y avanzar. Ese yanqui cabrón de McKay y sus negocios son nuestro objetivo principal. Necesito conocer mejor su operación para organizar nuestros ataques. Acaba con los inhibidores de señal. Están bloqueando todas las transferencias inalámbricas de datos en la joya. Si destruyes un par de ellos, tendré conexión con el paquete que te daré. Coloca eso en cualquier computadora del edificio de McKay y así podré ingresar a su red. Descubriremos los puntos débiles de ese chanqui y dejaremos de rodillas al infeliz. Te envié al teléfono una foto de los inhibidores. Cariño, habla Gilberto. Hola. No puedo creerlo. ¿El Tigre y Jonrón en un día? ¡Pinga! Voy a matar a Castillo y a McKay. Ojo por ojo. Exacto. Aunque no te llamé para conocer tu nivel de enojo. Está muy, muy alto. Apuesto a que sí, cariño. Quería que supiera que estoy en el nuevo cuartel de la moral en el Molino Cargoso. Ven a verme cuando puedas. Claro, Gilberto. Ah, y otra cosa. Ya no necesitamos a un encargado de la puerta. Así que Alfredo está buscando aventuras. ¿Crees que podría ser útil en Libertad? Claro. Envíalo con Benito. Podría serle útil. ¡Chicharrón! ¡Ve que estás aquí! ¡Tienes que esconderte! Thank you.
ataca, Chicharrón. Chicharrón, regresa. Oye. Puede estar en cualquier parte. ¡No puedes escaparte de mí! Y apuesto a que el edificio de McKay estará abarrotado de soldados. Sí. Te recomiendo que derribes más inhibidores o que te prepares para pelear. Elena, ya me conecté a una computadora. Ya comenzó la descarga. Estoy revisando algunos de los archivos. ¿Encontraste algo? Digamos que nadie le enseñó a McKay a borrar el historial del navegador. Espera. Dani, tengo el horario de la oficina. Dice que McKay podría tener una reunión hoy. Cruzaré los dedos. Thank you.
también. Falté a mis clases de computación. No me digas. ¡Vamos, vamos! ¿Desbloquear el paso para que los soldados no entren? Como diga Dani. ¡Cúbrate! 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 ¡Cúbrate!
va, mochila? Pues, ¿cómo crees, yankee de mierda? Oh, oh, canadiense de mierda, de hecho. Somos como los estadounidenses, solo que pedimos perdón al atacar. ¿Qué haces? Mataste a mis amigos. Es hora de pagar. Y dime, ¿cuando murieron se les salió el cerebro por las orejas? No, no, ¿sabes qué? No me digas, lo veré cuando mi pequeña idiota se duerma. Por cierto, gran trabajo con Benítez, me hiciste un favor enorme. Estaba con Castillo y vi el video donde la colgaron como bestias. En serio, lo tengo justo aquí en mi teléfono. Estaba furioso. Bien, sigues tú. Bueno, te diré algo. Tu país tiene 7 años de atraso. Si dejas que Castillo y yo hagamos lo nuestro, tu gente daría un salto del tercer al primer mundo. ¿Tu gente? ¿Se siente el aprecio? ¡Santo cielo! ¿No lo ves? No eres la primera. Yara no es mi primera cloaca. No es personal, solo es tu turno, así que... prepárate porque invité a unos hombres muy divertidos que te acompañarán. ¿Suena bien? ¿Qué es eso? Lo necesario para destruir todo lo que tenga tu nombre. ¿Fallo de seguridad? Nos vemos, McKay. ¡Maldita desgraciada! ¡Chalón, ven aquí! ¡Genial! ¡Podré ver cómo mueres! ¡Ah! ¡Seguro no tienes nada! Tengo mucha porquería guardada en muchas nubes y te digo... O a lo que sea. Por cierto, tengo las nubes más seguras del mundo. ¿Sabes qué es lo mejor de las nubes? ¡Que no pueden destruirse! Vamos a joderlos. ¿Con cuál empezamos? Tú decides. Búscame la maderera Valera o ve con Loki Mama al molino Cardoso.